¿Qué tal amigos? Hoy comenzamos con una nueva cara, nuevo año, nuevo logo, espero que les guste a todos y en este video vamos a explicar muy fácilmente toda esta locura que ha ocurrido con GameStop y este grupo de traders locos de Reddit llamado Wall Street Bets, pero sobre todo cómo toda esta revolución está afectando positivamente las criptomonedas en estos momentos. Este es uno de esos videos que recomiendo lo puedan compartir con todos los familiares y amigos porque de verdad... Va a ser muy útil para tomar las mejores decisiones de inversión en las próximas semanas. Comencemos. Muchos culpan de lo que pasó esta semana puntualmente al grupo de locos traders de Reddit llamado Wall Street Bets, pero en realidad creo que deberíamos remontarnos 10 años antes cuando surge ese movimiento de protestas llamado Occupy Wall Street. Recordemos que en el 2009 estalla la crisis económica a nivel mundial, muchas personas pierden su empleo, sus casas, sus propiedades y en paralelo, pues los fondos de inversión le apuestan en shorts a toda esa caída de las empresas, de la crisis inmobiliaria, y entonces ellos obviamente rentabilizan a costa de la desgracia de los demás. Entonces esto genera un malestar general y por tanto surge este movimiento en contra de esa situación de, eh, de desigualdad social y económica en el 2011. Y esto digamos que eh, lo vimos obviamente en una cantidad de protestas en las calles que yo creo que ustedes recordarán en los noticieros. Pero el año pasado puntualmente, con todo el tema de la pandemia, también muchas personas pierden su empleo, muchas personas pierden sus casas, no hay, digamos, muchas personas están en la casa sin hacer nada y es como una situación similar a lo que vimos en a lo que vivimos en el 2009, 2010 y 2011. Entonces eh, surgen grupos como este, que en realidad hay muchos más en, en, la en las diferentes redes. Y qué es lo que hacen? Es hacen es compartir información, noticias, estrategias, análisis de por dónde invertir. Entonces, en manada lo que hacen es decir, yo he detectado una oportunidad, vamos a ver qué tal y en manada terminan comprando haciendo que la acción aumente. ¿Cómo es que ellos eligen una acción para invertir? Es muy sencillo, lo que hacen es escoger acciones con un elevado nivel de short de contratos shorts en el mercado. Entonces, como vemos, por ejemplo, una, una acción como GameStop tiene un nivel de 121% de, de flujo de shorts. Eso incluso es una cifra ilegal. O sea, más de 100% es una cosa ridícula. Pero pues, digamos, si vamos y luego lo comparan con otras acciones, se van a dar cuenta que esto es una cosa dramática. De hecho, por ejemplo, si vemos una como AMC, está, que también es alta, está en un 41%. Entonces, eh, lo que hacen es identificar acciones que estén por, eh, digamos, shorts, un nivel de más de 25% y empiezan a apostarle en la compra. Empiezan a comprar, a comprar en manada, haciendo que naturalmente el precio aumente. Por el otro lado tenemos, digamos, los fondos de inversión que lo que hacen es apostarle en contra. ¿Por qué puntualmente escogieron esta acción de GameStop? Recordemos que GameStop, producto obviamente del de Internet, pues ya casi... Eh, muy pocas personas estaban yendo a sus tiendas porque pues prácticamente podían comprar los videojuegos por internet. Entonces prácticamente la compañía estaba yendo en declive, estaba yendo a la quiebra y un fondo de inversión como eh, este llamado Melvin Capital le apostó con toda a la quiebra y de esa manera pues iba a ganar millones de dólares. Entonces lo que hicieron estos grupos eh, fue decir no aquí no, no, aquí no van a joder esta, esta compañía, esta es una oportunidad que tenemos infinita pues para precisamente apostarle a nosotros en contra y joder, como se diría, se diría, a estos fondos de inversión. ¿Cómo es que funciona ese tema de los shorts? Veamos lo que hizo Melvin Capital. Entonces, básicamente ellos le apuestan con contratos en shorts a que la acción va a caer, ¿no? Entonces, obviamente ponen muchos contratos en estos puntos y hacen que, obviamente, la acción caiga un poco, pero por el otro lado tenemos a todos estos locos o en manada, digamos traders minoritarios poniendo muchas órdenes de compra acá haciendo que naturalmente aumente el precio entonces se genera este tipo de presiones qué pasa acá entonces por ejemplo cuando ya sobrepasa este nivel ya estos fondos de inversión como el caso de Melvin Capital va en pérdida mete más contratos para tratar de espantar a todas estas personas que han comprado y tal vez pues hacer que el precio caiga mucho más no cae pasa todo lo contrario y sigue en aumento, entonces ellos terminan metiendo más por la soberbia creyendo que nada va a pasar y recordemos que estos shorts también tienen fechas de vencimiento, entonces en la medida en que pasa más tiempo más presión hay, porque eso tiene una tasa de interés altísima por tú digamos comprar esas acciones para luego supuestamente con los shorts comprarlas más barata, entonces... No ocurre eso, están sobreendeudados, incluso hay reportes que dicen que están sobreendeudados casi en unos 10 mil millones de dólares. Prácticamente esta empresa va a desaparecer, va a quedar quebrada, ya voy a explicar estos pormenores. Y eso es lo que, digamos, ha pasado. ¿Cuál es la apuesta que tienen ellos en el largo plazo? Bueno, pues en el largo plazo es mantener toda esa compra como pasa con el Bitcoin, mantener todas esas acciones compradas. ¿Por qué? Porque es que... Digamos, acá podemos saber qué, qué, qué está pasando. Con GMC, eh, perdón, con GME, con GameStop, eh, 121%. En algún momento, ellos tienen que salir de todos sus contratos shorts. Esto tiene que caer, tiene que caer este nivel. Y para que caiga esto, y también incluso que caiga este short ratio, que son los días de cobertura que tienen para poder eh, salir de esos contratos eh, de shorts, pues... Eh, tienen que comprar acciones es decir la única manera que ellos tienen para salir de todos estos contratos de este sobreendeudamiento que tiene este fondo de inversión es comprar acciones y de esa manera salir ya de, de ese negocio cuando compren más acciones pues naturalmente van a hacer que el precio aumente aquí hay varios, aquí hay varios actores involucrados porque no es solamente wall street en estos momentos wall street bets este grupo eh, de, de estudiantes desempleados locos que están comprando acciones sino que también tenemos que tener la perspectiva que también hay incluso ahora fondos de inversión de Wall Street apostándole a esta subida entonces también están comprando acá y luego obviamente todos estos fondos de inversión que van a tener que vender eh, pues para precisamente salir de esos contratos entonces prácticamente va a haber una presión muy fuerte a la compra la próxima semana cuando se dice pues que van a estar venciéndose la mayoría de este tipo de contratos que están en estos momentos de lo contrario pues van a seguir endeudándose endeudándose porque pues la digamos los pagos por interés van corriendo y corriendo y ustedes saben que el interés pues no no perdona. Entonces, eso es lo que está pasando puntualmente. Con, con esta acción de GameStop pero ahora también la están replicando a otras acciones entonces tenemos el caso por ejemplo de Naked Brand también vemos toda esta subida que está teniendo todos están manteniendo ahí eso por ejemplo, una acción como la de eh, Bed Bath and Beyond también han tenido todo este crecimiento. AMC es otra de las que también estuvieron, eh, le están apostando bastante a este grupo de Wall Street. Cuando uno empieza a leer, pues ve obviamente cuáles son las acciones que ellos están eh, invirtiendo. Y obviamente AMC, pues los fondos de inversión le estaban apostando a la quiebra. ¿Por qué? Pues porque como estábamos en pandemia, nadie estaba saliendo, nadie quería ir a los cines. Pero pues ellos por el otro lado están comprando, comprando para hacer que la acción aumente. Lo mismo estaba, eh, digamos, hicieron con Nokia, tuvo un crecimiento impresionante esta semana y en estos momentos pues parece que los fondos de inversión están metiendo muchas presiones a, en shorts para espantar a la gente, pero ahí se mantiene. Se mantiene porque es que claro, acá se ve muy dramática la caída, pero en realidad... Si lo vemos en velas de un día, pues o sea, veníamos de semanas muy quietas, ha tenido toda esta toda esta subida, pero prácticamente no ha llegado a su nivel original, es decir, esto nos muestra que hay mucha gente que todavía está manteniendo sus acciones ahí y por tanto pues no no están siendo espantadas. Lo mismo también en acciones, por ejemplo, como esta de American Airlines, es prácticamente un fenómeno muy similar si lo vemos en un día pues también han tenido todo este crecimiento, pero no han, digamos, terminado, eh, o sea, no, no están saliendo estas personas, estos traders minoritarios. Entonces, la próxima semana se espera todavía una explosión aún mayor de todas estas acciones, porque prácticamente estos fondos de inversión están cogidos. De las pelotas con todos esos niveles de deuda que, que tienen, pues con todos sus contratos shorts. Ahora, otro tema que también hay que comprender muy bien es que eh, la mayoría de estos eh, traders minoritarios en Estados Unidos, particularmente, compran sus acciones a través de la plataforma Robinhood, que es completamente gratis, es decir, tú puedes comprar y vender acciones sin ningún costo. Entonces, la mayoría de ellos han utilizado este, esta, esta, esta plataforma para hacer estos movimientos en manada. Pero recordemos que en Robinhood, pues digamos que nada en Internet es gratis, y eso es una cosa que deben tener clara, y si algo es gratis en Internet es porque el producto eres tú, entonces eso tienes que tenerlo muy claro, si Facebook, WhatsApp, eh, Instagram es gratis es porque tú eres ese producto que se está vendiendo, y lo mismo pasa con Robinhood, Robinhood es gratis porque no cobra los costos de transacción pero ellos venden, eh, digamos, toda la información de los traders, se lo venden a grupos, por ejemplo, como Citadel, eh, venden todos los flujos de órdenes de compra. Entonces ellos prácticamente, y, y estas son operaciones que se hacen a alta frecuencia, es decir, a micro traders de, de velocidad alta, y ellos en cuestión de segundos, pues tienen esa información de por dónde es que están comprando los traders y de esta manera ellos la puestan en contra. Entonces, por ejemplo, con Citadel, pues ocurre eso, y por eso es que ellos tienen una información privilegiada y por eso es que terminan siempre jodiendo a los inversionistas minoritarios, porque tienen este tipo de información que nosotros no podemos tener, tienen mejores herramientas. Ahora, otro tema también en paralelo es que, aparte de eso, Robin Hood también tiene eh, un, una, una eh, penalidad, digamos, una demanda civil con la SEC para resolver por 65 millones de dólares porque se descubrió que ellos, eh, claro, como son supuestamente acciones, eh, acciones que compran gratis, están eh, siempre an, eh, tienden a venderle al usuario la acción más cara eh, disponible en el mercado. Es decir, no le dan la, la, el precio más favorable. Entonces, entre esos, digamos, eh, pequeños eh, aumentos que le hacen a las acciones... Eh, se dice que el año pasado perdieron todos estos usuarios 30 millones de dólares. Entonces, por eso está este, este, esta penalidad. Entonces, parece que Robinhood, pues obviamente también tiene sus problemas. Pero algo, y acá quiero que me presten mucha atención porque esto es clave dentro de toda esta operación que ha ocurrido esta semana con, eh, con GameStop y Robinhood. Y es que Citadel, esta empresa que les decía que Robinhood le vende, digamos, los, flujo, los flujos de órdenes de compra y venta. Eh, que ocurren en, en Robinhood, Citadel es el principal financiador, digamos, es un grupo inversionista que prácticamente está soportando las pérdidas de Melvin Capital. Cuando Melvin Capital con esta operación que les estaba comentando, pues quedó sobreendeudado, prácticamente está en la quiebra, Citadel llegó a, a salvarlo financieramente. Entonces ha puesto mucho capital para tratar, digamos, de soportar esos márgenes tan altos de pérdidas que tienen en estos momentos. Citadel, como es el principal cliente de Robinhood, presionó eh, esta semana, es decir, el, el jueves, a Robinhood para que sacara y restringiera la compra de GameStop. De AMC y como más o menos un listado de 10 acciones. No solamente Robinhood limitó la compra de acciones el jueves, sino también E-Trade, Interactive Brokers y bueno, otros, digamos, brokers en los Estados Unidos. Pero el que más generó impacto fue Robinhood, porque como les digo, como es gratis, es el que más utiliza estos, estos grupos eh, de redes sociales de traders minoritarios. Entonces, bloquearon obviamente por presión de Citadel, haciendo que el precio cayera. Entonces, vimos como, por ejemplo, el jueves, pues. De todo este crecimiento que tuvo, <laughs> tuvo toda esta caída, pero en realidad tuvo esta caída por una reducción en el volumen. Es decir, pues si se restringió la compra, pues hizo que obviamente cayera el precio, pasando de 500 dólares a 100, eh, 117 dólares aproximadamente. Pero esto fue básicamente más contratos en shorts de fondos de inversión, presionando el precio hacia abajo y también eh, la restricción, obviamente, para comprar acciones. Pero la gente se mantiene, es decir, ayer estos grupos eran, no, no hay que vender, no hay que vender, porque pues todavía los tenemos agarrados, porque pues todavía no, ellos no han salido de esos contratos. Y lo mismo pasó obviamente con la mayoría de las acciones de, que, que les están apostando, en donde vimos pues que también con estas restricciones pues tuvieron estas caídas, pero como les digo, ahí se están manteniendo. Entonces, toda esta situación ha generado un malestar, ahora sí no solamente de traders minoritarios como de estos grupos, por ejemplo, sino de políticos, eh, expertos, millonarios e incluso de otros fondos de inversión, al punto que, pues, por ejemplo, la congresista Alexandria Ocasio e incluso Ted Cruz, que son de polos opuestos en los Estados Unidos están, eh, digamos, eh, de acuerdo en llamar a investigación al Congreso de los Estados Unidos, a Robin Hood, por lo que pasó esta semana, porque pues claramente es una violación a todas las reglas de juego del mercado bursátil. Y también lo vimos con Elon Musk, que el viernes anunció en su cuenta de Twitter, borró todo lo que tenía en su perfil y simplemente puso Bitcoin, porque pues obviamente le está dando una aprobación a buscar una alternativa, un sistema descentralizado en las finanzas. Entonces, ya no solamente, digamos, con todo esto que está surgiendo, es buscar un sistema descentralizado que permita comprar y vender acciones para evitar que monopolios nos limiten, nos digan qué es lo que se puede comprar y vender de acuerdo a unas reglas que estén a favor de ellos y que cuando ellos pierden, ah, no, entonces hay que cambiar, esto, esto ya no se puede hacer porque pues se puede afectar la volatilidad eh, eh, en el mercado haciendo que pues ustedes también pierdan, ¿no? O sea, obviamente ellos están perdiendo dinero y entonces ellos son muy a favor del libre mercado cuando efectivamente las reglas van a su favor, pero cuando la masa se une y pone las reglas en contra de ellos, ahí sí buscan el socialismo corporativo, ahí sí hay que intervención, bloquear, no se puede hacer esto. Entonces, todo este malestar, pues obviamente está repercutiendo, repito, ahora no solamente en el sistema financiero, en la bolsa, sino también en las criptomonedas, porque se está buscando modelos, sistemas, plataformas descentralizadas que acabe con todo digamos esta injusticia que pues por años han tenido todos estos poderes de wall street entonces esto ha hecho que pues el bitcoin haya tenido un aumento impresionante el viernes pasando de unos 29 mil dólares aproximadamente a su nivel máximo eh, de más o menos unos 39 mil dólares y en estos momentos pues está teniendo una eh, digamos una corrección pero claramente va en un terreno alcista pero una locura que ha ocurrido es que creo que ustedes lo han visto es con eh, la criptomoneda Dodge Coin y esto yo, yo lo veo más como también como una especie de protesta, ¿no? O sea, como apostarle a una moneda que es un meme, básicamente que no, no aporta nada, no tiene ningún tipo eh, de, de empresa o de respaldo tecnológico eh, eh, en, en, este, en, esta, en esta red, pero pues claramente es como vamos a seguir especulando con cosas que pues así como lo están haciendo con acciones, bueno, también especulemos con las criptomonedas. Entonces por eso creo que la próxima semana... No solamente vamos a tener crecimientos impresionantes en todas estas acciones que les eh, comenté en la bolsa de los Estados Unidos, sino también se esperan unos crecimientos impresionantes en las criptomonedas. Y eso es alimentado, repito, de ese malestar social que estamos teniendo desde el movimiento Occupy Wall Street hace 10 años, que se ha estado materializando ahora con el grupo de Reddit Wall Street Bets. Porque pues ellos, digamos, hace 10 años simplemente hicieron protestas en las calles. Pero ahora prácticamente estos grupos con el internet, con la red social y con la información masiva se une para jugar las reglas de juego de los fondos de inversión en contra. Y entonces ahí sí es cuando realmente la protesta pasa a acción, porque pues prácticamente están sufriendo y están eh, digamos siendo víctimas de su propio invento. Entonces me pareció muy interesante explicarles poco a poco cómo es esto. Eh, espero que haya sido de mucha utilidad y sobre todo porque pues ahora es cuando hay que aprovechar este fin de semana para tomar las mejores decisiones de inversión tanto en el mercado bursátil como también en las criptomonedas porque pues esto ya no es simplemente una mera volatilidad del mercado una mera inversión para especular sino ya esto es una revolución financiera como siempre voy a estar muy atento a todas sus preguntas dudas o comentarios porque yo sé que pueden surgir ahí pero antes de despedirme me gustaría saber cómo están viendo esto si los afectó o no los afectó, si están interesados en invertir, eh, cómo van a ver el Bitcoin para, digamos, la próxima semana, si creen que puede tener mayores rendimientos. Y pues ahí, como saben, siempre va a estar muy atento a todas tus preguntas y comentarios en la descripción de este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad inbebanía. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.